Rezas 25 años sin sus fotos. Lo que acabamos de ver son algunas imágenes, algunas fotografías tomadas por el reportero gráfico. Por aquel tiempo, un reportero gráfico que trabajaba para la revista Noticias, que fue a cubrir la temporada veraniega, como solía hacerlo, con colegas. Fue una fiesta que ofreció el empresario Andreani por aquel entonces, y precisamente ese fue el último lugar en el que estuvo y en el último lugar en el que se lo vio con vida. Alfredo Jabrán fue quien mandó a asesinarlo. Alfredo Jabrán habría sido fotografiado. Vimos su foto, esa famosa foto en la playa del empresario Postal. Fue lo que le costó la vida al reportero gráfico. Vamos a hablar en la mesa. Tenemos un invitado, Gabriela, Nicolás. Tenemos un invitado con nosotros. ¿Cómo le va, señor Ricardo Ragendorfer? Lo dije bien el apellido, así ¿no? Así es. Para repasar, Gabriela, también, y hacer una cronología, pero sobre todo comenzamos con una lectura, Ricardo, que usted puede hacer sobre el caso Cabezas. Mira, sobre todas las cosas, el caso Cabezas significó una, desde el punto de vista investigativo, una especie de puja entre la pista Jabrán y la pista policial. Desde luego había dos fotos en danza. La foto que acabamos de ver de Jabrán y una foto que él había sacado al comisario Pedro Klotzik, que pasó la historia como el cabecilla de la maldita policía, que fue publicada, si no me equivoco, el 8 de agosto de 1997 en la revista Noticias, media hora antes, perdón, dos días antes de que esa cúpula integrada por Klotzik y el secretario de Seguridad Alberto Piotti se vean obligados a renunciar. En ese sentido, repito, fue una puja entre las dos pistas en la cual el exgobernador Duhalde, ante el hecho de que la pista policial hubiera podido malograr sus ambiciones presidenciales, empezó a poner todos sus recursos al servicio de demostrar que su acaudalado archirrival, o sea, Jabrán, había sido el culpable y viceversa, ¿no? En ese sentido, esa puja se convirtió también en una puja política entre Duhalde y el expresidente Menem, que era por otra parte el protector de Jabrán, ¿no? Y en ese sentido, José Luis Cabezas fue secuestrado por, una patota de lumpenes bonaerenses, los Horneros, un grupo policial que en Pinamar la policía trabajaba 12 horas para la policía y 12 horas para Jabrán, ¿no? Y también estaba la figura de Gregorio Ríos, que era el el jefe de seguridad Jabrán. En consecuencia, no solo por eso, sino que también por su suicidio, Duhalde, que era un mediocre ajedrecista, fue el ganador de la partida. En ese escenario político, Ricardo, Duhalde se iba a postular para la presidencia. Se postuló finalmente a la presidencia. La puja política ahí también tenía como un epicentro. Exactamente, ¿no? O sea, digamos, ese caso, por esas dos internas, se convirtieron en un hecho central de la política argentina. Ricardo, cuando hablas de que Jabrán era un protegido del expresidente Carlos Menem, ¿dónde, cómo se podía registrar esa protección? Mirá, por muchas razones, porque por un lado, digamos, era socio de él en varios negocios, por otra parte, eso se puede verificar a través de los beneficios, ciertas prebendas y ciertas ventajas que el Estado a manos del presidente Menem le otorgó a Jabrán para que sus negocios florecieran. ¿Y en esa protección se pudo detectar algo de intento, al menos, de intervención de la política en lo que fue la investigación o no? Mira, de algún modo sí, porque estuvo claramente delimitado mediáticamente. Claro. A favor de quién y a favor de en contra apuntaban los enfoques de determinados medios, ¿no? Había que escuchar
a determinados políticos afines a uno o a otro a opinar al respecto para ver hasta qué punto dentro de la política las aguas estaban divididas. Ricardo, yo lo voy a sacar de lo que tiene que ver con lo histórico y lo voy a llevar a estos días. Usted escribió una nota acerca de, digamos, la ruta del dinero, en ese caso de Alfredo Jabrán. Durante muchísimo tiempo estuvo la duda de si Jabrán estaba vivo o estaba muerto, porque de hecho había portadas de diarios que mostraban a personas que tenían características similares o incluso mostraron un cheque firmado con una firma similar a la de Jabrán. Usted en esa nota habla sobre una persona puntual que aparece en el testamento de Jabrán, que estaría manejando todo el dinero de sí, la familia. Sí, o sea, con respecto a lo primero, quiero aclarar que el tema de la posibilidad de que Jabrán haya reemplazado su cuerpo por el de, digamos, un gordito canoso, es una especie de mito urbano, puesto que dado... Y que vendía también, porque ¿cómo? Que vendía también, porque si en un momento determinado eso formó parte de una etapa de un matutino, es sí, porque vendía. Es porque vendía y además, digamos, hay gente que lo sigue creyendo, ¿no? Eso se discutió mucho. Uh-huh. Pero dio la casualidad, yo creo que lo mencioné en mi nota, que en el momento de que Jabrán fue llevado a la casa de velatorios para acomodar, preparar su cadáver, se colaron tres periodistas. Uno era Hernán Briencia, de Perfil, otro era Facundo Pastor, que en ese momento estaba en la América TV, y otro era un periodista de Entre Ríos, apellidado Lazo. Ellos vieron que era Jabrán, no había duda, porque, digamos, el balazo le entró por la boca, atravesó la tapa interior de los sesos, vamos a llamarlo así, no es una manera muy forense de denominarlo. Pero es terrenal, para que entendamos. Pero, todos, digamos, la cara quedó más o menos intacta, parecía un poco un globo desinflado, pero era él, no había ninguna duda. Y además con los métodos identificatorios que ya existían en esa época, el ADN y todas esas cosas, es absolutamente imposible fraguar un cuerpo. Eso por un lado. Por otra parte, él deja dos cartas en las cuales manifiesta que mi heredero, dice él, es H.C. H.C. no es otro que Héctor Colella. Héctor Colella era su empleado preferido y también su testaferro, porque a nombre de Colella estaba una de sus principales empresas, la empresa Oca, que a su vez, ya estando a nombre de Colella, absorbe su otra gran empresa, Ocasa, o sea, sus dos naves insignias. El Correo y Transporte Caudales, ¿no? ¿Cómo? Correo y Transporte Caudales. Exactamente. Ocasa, exactamente. Era de logística con Ocasa, de logística blindada, para ser más exactos. Y por esos mismos días, estamos hablando de fines de 1997, tanto Ocasa como Oca, como sus otras grandes empresas, a saber, Intercargo, Edcadasa, Inversiones y Servicios, y no me acuerdo cuál otra, son vendidas al Excel Group de un tal Juan Navarro, ¿no? Que es un personaje central en esta trama. Fue una autocompra, o sea, digamos, después, no mucho tiempo después, salta que era una autocompra y todas esas cosas se pierden en los caminos laberínticos de las offshore, por un lado. Por otro lado, recientemente salta a la luz a través de los Pandora Papers, que es ese archivo que tiene el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, unas cuentas bancarias de 147 millones de dólares a nombre de Colella, que son producto de la venta, es lo que él cobró presumiblemente, por la compra, por la venta de Ocasa. Ahora bien, Ocasa, digamos, él blanqueó su patrimonio. Él blanqueó que sigue siendo dueño de Ocasa en 2005. Entonces, ¿de dónde vienen esos 147 palos?
es otra pregunta del millón, o de los 147 millones, mejor dicho. Escuchamos a Ricardo Rajendorfer, quien amablemente está con nosotros en la mesa para hablar sobre la cronología, el asesinato de José Luis Cabezas, por supuesto, que enmarca y además da cuenta de lo que se vivía por aquel tiempo y esta impunidad política, ¿no? Que pareciese que la impunidad históricamente fue rondando a la política. Casos emblemáticos, hablamos de José Luis Cabezas en este momento, pero sí los hay por otros casos. Me acuerdo de María Soledad, por ejemplo, también cómo removió las esferas políticas y eso tuvo repercusión. Ricardo, te agradezco. Agradecemos, por supuesto, tu testimonio y, por supuesto, tu palabra aquí. Y continuamos, Gabriela, con una entrevista. Sí, pero seguimos hablando de la misma temática. En este caso, con la diputada y, además, colega de nosotras. Estamos hablando de Gisela Marciota, porque ha presentado... Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Presentaste un proyecto justamente para que se lo reconozca, para que se homenajee a José Luis Cabezas. ¿Es así? ¿Cómo va? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, así es. Presentamos este proyecto, a ver, con la excusa de cada año, me parece que tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar adelante acciones concretas para que esto no quede en el olvido, para que esto no pase, para que esto esté en agenda. Digo, lamentablemente uno a veces espera como las fechas para poner en agenda, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos hoy, pero en realidad José Luis Cabezas, como se dice siempre, está presente, y para los que somos periodistas está presente todos los días, porque hay un antes y un después desde hace 25 años atrás. Eso tuvo que ver con un asesinato absolutamente repudiable, mafioso, que marcó una época, que marcó una época del periodismo, que marcó una época de la política, que marcó una época a la que sabemos que no queremos volver, y que por eso esta iniciativa, que es un homenaje que se hace en función de estos 25 años, pero que, insisto, tiene que ver solamente con la excusa de volver a poner en agenda hacia dónde no queremos ir, hacia dónde no queremos volver, y la importancia que tiene de esto de mantener la memoria siempre viva, justamente para no volver a retroceder y equivocarnos, y sosteniendo lo importante que es uno de los pilares fundamentales para la democracia, que es la libertad de expresión, que fue justamente lo que se terminó de romper con este asesinato mafioso de José Luis Cabezas hace 25 años atrás en la ciudad de Pinamar. Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches, Diana Surco te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Escuchándote atentamente, por supuesto, en lo referido también a este proyecto, recién hablabas del antes y después. Recién decías esta cuestión de cómo se marcó una bisagra, ¿no?, con el asesinato de José Luis Cabezas, y de la importancia de cuidar la memoria, ¿no? Porque si tenemos registro, vaya, nosotros los argentinos y nuestra historia, de lo que es cuidar lo que hemos logrado, lo que hemos ganado, cuando hablamos de democracia, que nombraste también esta gran palabra democracia y con todo el contexto y el concepto alrededor. Y yo creo que el caso de José Luis Cabezas, su crimen, forma parte en esa memoria colectiva, ¿no? De aquí y de cara hacia el futuro, algo que debería ser cuidado para siempre, ¿no? Sí, absolutamente, porque además estamos hablando de un crimen, un asesinato completamente, impensado siempre, pero absolutamente inimaginable en democracia, ¿no? Uno no había posibilidad de concebir, bueno, y sin embargo eso sucedió en plena democracia, donde, insisto, uno de los pilares de esa democracia es la libertad de expresión, y tiene que ver y va de la mano con el trabajo del periodista que escribe una nota y cuenta una historia con las palabras, o del reportero gráfico que escribe una historia y cuenta una historia pero con fotos y con imágenes, ¿no? Pero también ahí creo que lo que se unificó, que en algún momento yo creo que estaba como un poco dividido el tema del periodista, del reportero gráfico, creo que a partir de lo de José Luis Cabezas quedó claro el rol tan significativo que tiene el relato periodístico a través de las imágenes, a través no solo de las palabras, sino también a través de una foto, porque estamos hablando de que eso lo desencadena una foto, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Una foto
que termina con la vida de José Luis Cabezas de la peor manera posible. Entonces, me parece que es fundamental esto del antes y el después, porque hay un antes y un después en el periodismo, hay un antes y después en cuanto a la comunidad en general, porque el asesinato de José Luis Cabezas nos afecta a los periodistas, a los reporteros gráficos, pero afectó a la sociedad en su conjunto. Fue un impacto, digo, hoy, a 25 años de ese asesinato, la sociedad sigue conmovida por eso que pasó, por eso insisto. Es muy importante tenerlo en la agenda presente, no solamente uno dice la excusa de la fecha, pero bueno, para tenerlo en la agenda porque sabemos a dónde no queremos ir, a dónde no queremos volver, y sabemos de la importancia de tener que cuidar ese trabajo tan importante que tiene que ver con contar lo que pasa. Bueno, los reporteros gráficos, las reporteras gráficas, los y las periodistas, contamos lo que pasa, y eso es un pilar fundamental que tenemos que cuidar para sostener y fortalecer cada día más la democracia. O sea, es un día a día, ¿no? Es un día a día y esta es una muy buena oportunidad para que estemos hablando de esto y ratificando ese compromiso que tenemos desde cada uno de los lugares que nos toca ocupar. Digo, hoy ustedes conduciendo ese noticiero, hoy quizás a mí desde la Cámara de Diputados y espero pronto volviendo a conducir un noticiero o haciendo un programa de radio. Digo, desde el lugar que nos toque, defendiendo esa libertad de expresión, claro, esa necesidad imperiosa que tiene la sociedad de saber lo que pasa, y nosotros tenemos esa responsabilidad de garantizarlo. Gracias, Gisela, por estos minutos aquí con Televisión Pública Noticias. No, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Allí pasaba Gisela Marciota, diputada nacional, que ha presentado un proyecto de ley para homenajear a José Luis Cabezas. Tenemos que ir a